Non. Ahí hay mucho equipamiento. De verdad, no sé qué estoy haciendo. ¿En serio? ¿En serio? ¿En serio? Estoy muerto. ¿Qué es esto? Estoy muerto. De verdad. Oh, ya casi están muertos. Oh. Madre mía, pensé que no. ¿Pero qué haces, Aloy? No. En serio, me caí. En serio. No me la creo. No me digas que tengo que hacer todo de nuevo, por favor. No. Madre mía. Tengo que encontrar cómo pasar. Okay, más fácil. Pensé que no, pero sí. Que es que en realidad activé esto y no los había visto. Ahí hay mucho equipamiento. Ok, esperaré que venga el vigía para acá. Ok, ahí viene. En serio, están peleando, no me la creo. De verdad. Ok, necesito, al parecer. Ok, inventario, voy a ponerme una de las nuevas armas. A ver, esta tío que tiene de fuego. Este es de hielo. Ok, voy a utilizar esta en vez de esta y voy a hacer algo de creación para esta. Ok, tengo de hielo, por supuesto.
Okay. ¿Qué tal algo de un manejo? ¿En serio no tengo ninguna bolsa para estas? Wow. De verdad, no. Ok, es mucho equipamiento, pero ¿qué? ¿Para qué o qué? ¿Para luchar con todas? ¿De verdad? Me acabo de cagar. ¿Qué hay algo más? Ya, parece tener que deshacerme de todo. Debo ayudar a Aurea y a Arata Kakusai. Debería bastar. Camino despejado, gracias a la luz azul. De verdad son muy potentes las armas. No miento, o sea, y ahora me lo que no me gusta. ¿Y luego? Okay, activa la consola. Otra consola. Ha. Ha.
que responda. La reconfiguración de estas instalaciones provocó inestabilidad en la línea geotérmica principal. Quizá sea posible explotar estas vulnerabilidades para destruir los elementos en peligro, conservando la mayoría de los estabilizadores. Captura inminente. Añadí más. No entiendo lo que el ánima estaba intentando decirnos. Ah, he estado buscando una forma de vencer al maligno. Y quizá haya encontrado una. Creo que era Hefesto, si no me equivoco. Piezas de máquina, arrojadas aquí para ser fundidas. Eficiente. Tenemos que cruzar la brecha. Ah. Sí. Un cuello largo. Otra vez. Wow. Bajar de rapel. A ver qué tengo que hacer. Ok, vamos a bajar. No. Válvula estabilización térmica. Me pregunto si puedo destruir eso. Ok, podremos subir. No, 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 baja. Y una caja de suministros. ¿Vas a subir? Huh. También se mueven a los lados. ¿A dónde está el vigía? Mantener para controlar. Eso desconectar el conducto ya. Okay.
No parecen demasiado estables. A ver. Okay, ya entendí. ¡Agárrate, mujer! Madre mía, no me asustes así. Okay. Muy bien, necesito transporte. Ah. Okay. Okay, yo creo que me bajo aquí. Muy bien. Okay, ya entendí. Me bajé muy pronto, pero bueno. Lo bueno es que no bajé de rappel ahí. A ver. Okay, vamos a activar el puente. A mis compañeros les resultará más fácil llegar aquí. Ahora vamos allá. A ellos sí les abre, pero a mí no. Y prácticamente tenemos la misma arma. A ver, ¿son de datos? Conversación con Anita. Por chat. Adjunto esta entrada
La voz del maligno. Okay, restaurar a 100. Analizando matriz de escrutinio. Amenaza de seguridad confirmada. Preparando contramedidas. Protocolo de recaptura iniciado. Funcionó. Recuperación parcial iniciada. Nexo analítico del cráter de Yellowstone en línea. Ánima de la luz azul. Soy Aura, tu sierva, tu amiga. Por favor, dime cómo ayudarte. Aura, el maligno construye asesinos de cazadores, miles de ellos. Varias unidades de élite ya han sido liberadas. Para contrarrestar la amenaza, es necesario destruir las instalaciones. Recuperación inminente.
Ve al núcleo. Intentar establecer. Es nada. Expuesta. Pero. Protocolo no autorizado. Regreso a la tarea programada. ¿Es todo destruir las instalaciones y ya? Solo eso conseguiremos desde aquí. ¿Destruir esta fortaleza? ¿Acaso es posible? ¿Y qué pasará con el ánima si lo hacemos? No lo sé. Pero creo que eso es el núcleo. Las respuestas están ahí. Hefesto. El maligno. Dudo que lo haya dejado desprotegido. Él intentará lanzarnos todo lo que tenga. Quisiera que nos dejaras actuar a Halo y a mí. Que te mantuvieras a salvo. Pero ya conozco la respuesta. Guíanos a la batalla. Hay que seguir hacia el núcleo. No sé lo que hizo Saiyan, pero no creo que Hefesto esté muy contento. A ver, el hielo no me parece ahorita. Voy a la sonda. ¡Wop! ¡Ah! Madre. A ver, sube, mujer, sube, sube, no te Ok, corre. ¿Qué es esto? A ver. Vamos allá. Bien, Saiyan dijo algo sobre unos bloqueos. Eso sí lo está bien. Ok, de cualquier forma aquí no me iba para servir para nada la armadura. So. A ver, ahí esperen venir, sí, ¿verdad? Wow, okay. La nueva unidad sobre la que nos advirtió Saiyan no será fácil. ¡Destrúyela! Ah, que tiene amiguitos.
Ah, que este sí es duro. No, pero ¿qué haces, mujer? Ah, que se me había olvidado que tiene mucha armadura. Que no le atino, en serio. Ay, güey, a ver, espérame. Lumbre, necesito lumbre. En serio, no me jodas. Thank you.
¡No! Me voy a acabar todo con este güey. A ver, que la va a reparar esta cabrona. A ver, en serio, no se vale, güey, estás muy tocho, cabrón. ¡No! Por favor, muérete ya. Y para ser tan duro no deja nada del cabrón. Mencionaste la torre. No. Acabo de morir, en serio. En serio. Madre. Bueno.
Eso me pasa por no poner atención. Sayan dejó algo sobre unos bloqueos. ¿Para eso sirve esta torre? Bueno, ya. Bloqueos destruidos. Acceso al núcleo obtenido. Estoy iniciando una reacción en cadena que destruirá los elementos vulnerables de las instalaciones. Para mantener la estabilización del cráter, ahora debo transferir mis funciones de mando al centro de datos auxiliar. Aura, soy libre. Debes escapar. Mi hermana. Sobrevivir. Prevalecer. Eres Vanuk. ¿Qué más importa? ¿Qué más importa? Tus mismas palabras. Ahora, Tak. Ella no habría querido que murieras aquí. Así que levanta el culo y corre, cabrón. Marcha. Oh, ¿en serio? Oh, me encanta. Corre. Corre. En uno de esos. Es la única forma. Ah. Por favor, no te caigas, men. Gran Banukai. Wow. Puta suerte. No.
Ay, Dios. Zion. Dijo que se transfería a sí misma al centro auxiliar. Creo que se refería al refugio de Aurea, donde acaba la senda del chamán. Entonces te veré ahí. Será el último verso de la canción de mi hermana. Okay, bueno, eso fue lo último que vimos de Aurea. ¿Ahora qué? Okay, pero está pendiente eso ahorita, pero creo que voy a dirigirme aquí. Porque se me pasó una conversación, creo. Me preguntaba cuándo te vería. Buena suerte. Recordar cuando el único Inatut, a nosotros nos atan las leyes y a ti el alambre. Se te acusa de asesinato. Así que te expulsamos, lejos del Wirak, de protección, de canciones. Mi caudillo, Kopilai, ¿no soy tu mejor luchador? ¿No me reconoces por este diente que me rompiste? Dime cuántas veces te he salvado del peligro inminente. Dime cuántas veces he dado la cara por ti. Sí, eres el mejor. Pero el chamán lo ha decidido. Mientras estás en el exilio, piensa en qué te llevó allí. Una prueba de fuerza. ¿Quién de nosotros rechazaría el desafío de un forastero? ¡Yo no! Pero yo no lo maté. Ya, silencio. Cuéntale tu historia al hielo. ¿Tienes el manto de Aratak? Ahora es mío. Me hubiera gustado ver esa pelea. Dicen que mataste a alguien. Supongo que sí. Si hasta mi caudillo lo acepta, será verdad. Yo no estoy de acuerdo con eso. ¿Quieres contarme tu historia? Me peleé con un cazador Karja para resolver una disputa. Eso es cierto. Era fuerte y muy rápido. Intercambiamos golpes, puñetazos, muy fuertes. Y lo siguiente que recuerdo es la luz gris de la mañana y el Karja a mi lado, con la cabeza abierta, pero no murió por mi mano. ¿Tú
¿Tu Wirak no debería apoyarte o al menos darte el beneficio de la duda? Cuando nuestro Wirak tenía motivos de disputa, yo era la solución. Para luchar por su honor y ganar, contaban conmigo. O, si necesitaban a alguien que se dejara ganar, también podía hacerlo. Pero un forastero fue asesinado sin honor y todos me culpan a mí. Soy la vergüenza de mi Wirak. No quieren un incidente con los Karja, tú cargarás con la culpa. Soy un experto en eso. ¿Y todo el mundo sabe que tú comenzaste la pelea? ¡Claro! Por honor, pelearía con cualquiera. Si no estuviera amarrado, lo demostraría ahora mismo. Dudo que fuera una buena idea. Es lo que soy. Cada mensajero del Wirak tiene un don. Yo peleo. Nadie aguanta puñetazos y caídas mejor que yo. Hasta esa vez, estaba muy borracho. Estábamos forcejeando. Me pegó en los oídos. Le di un último golpe al caer, pero no un golpe mortal. Era imposible. ¿Y como castigo te exilian del Wirak? Del calor. Me llevan a la cima del pico nube, desnudo y expuesto. Eso es horrible. Si sobrevivo, es que la tierra me absuelve. Es la ley. Debo aceptarla. Sigue siendo horrible. No soy idiota. No creo en mis posibilidades. No podré con una montaña. Sinceramente, no tuviste una buena defensa, Inatut. Eso lo he oído otras veces. ¿Dónde ocurrió la pelea? En un claro, junto al campamento de forasteros Karja. Habla con ellos. A mí no me escucharán. Dicen que no pudo haber nadie más aparte de mí y del hombre muerto. El chamán leyó los signos en la nieve y estuvo de acuerdo. Veré qué puedo averiguar. Y volveré. Aquí estaré. ¿Qué voy a hacer si no? Hasta que suene el cuerno y comience mi exilio.